Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Picharte y en este vídeo nos vamos de compra a Flying Tiger. Quedaros conmigo para no perderos ningún producto. Empezamos. Para comenzar este vídeo quiero empezar por las cosas que no voy a usar para Bullet Journal, por lo menos en principio si no se me ocurre nada que hacer con ella. Por poner un ejemplo, esta cubitera con forma de calabaza, y si vosotros también tenéis cubiteras con forma de lo más curiosa, me gustaría mucho saberlo. También compré estas pajitas de silicona, que está bastante de moda ahora, decirnos al plástico. Iniciativa a la que me uno, por supuesto, porque el medio ambiente sí que lo necesita, y te vienen cuatro de diferentes colores, aparte de su limpiador. Aquí os enseño esta rosa para que veáis el tamaño y que son totalmente flexibles. Y ahora sí, vamos a comenzar con las cosas de Bullet Journal. Por ejemplo, estas pegatinas tan invernales, con osos polares, pingüinos, iglú. Estos abetos ya decorados para la Navidad. Creo que es imposible quedarse solo con uno, así que voy a decir que me voy a quedar con todos los ositos polares. Otra cosa que tenía muchas ganas de comprar eran estos rotuladores con base de alcohol. Aquí podéis ver que ya tengo unos cuantos. Aunque aquí ya están sumados los que he comprado en este último haul. Como por ejemplo estos en tono verde, que vienen con dos puntas, una más fina y otra gruesa. Y por supuesto, una cosa que siempre os recomiendo, tanto en el Bullet Journal como si vais a hacer apuntes, es que siempre hagáis una prueba aparte para saber si traspasa. Porque esto al ser de alcohol, si usáis una hoja normal, va a traspasar seguro. También compré estos en tono azul, que ahora para estos temas navideños vienen estupendamente. Y estos dos morados con el rosa. Pintan muy bien y le pueden dar color a cualquier tema, tanto de Bullet Journal como de apunte. Seguimos con las pegatinas. Estas me llamaron mucho la atención porque eran sobre plantas y no tenía muchas sobre este tema. Me gustó tanto la nube que está lloviendo, esos corazoncitos, la ventana con las macetitas. Me pareció de lo más curiosa. Te vienen dos hojas exactamente iguales con las mismas pegatinas. Si os está gustando el vídeo, recordad darle a like y si queréis dejarme en un comentario cualquier sugerencia, duda o consulta, os estaré leyendo. Sigo con las pegatinas y estas son del verano. Viene bien recordar que tarde o temprano pasará este frío y volverá el sol. En estas me vinieron cuatro hojas exactamente iguales. Aquí podéis encontrar tanto cosas de playa como esta pelota, las sandalias, animales, por ejemplo este pulpo y este cangrejo de aquí. Y también aprovecho para saludar a los países latinos, que ahora ellos estarán en verano y este tema les puede venir ideal. Como podéis ver, las plantas tienen más temática con toques en plateado y esta de verano, por supuesto, en toques dorados. Sigo con los sellos, que es una obsesión personal y tengo una colección
realmente grandes de ellos, pero no tenía ninguno en tono navideño, y estos me parecieron adecuados para empezar con este tema. Hago la prueba con su propia tinta en color rojo, que como podéis ver es un fallo completo. Por si acaso he sido yo que he echado poca tinta, como podéis ver, he hecho toda la que puedo, pero el resultado es prácticamente el mismo. Así que cojo la tinta que ya habéis visto y que os sigo recomendando muchísimo, que es esta de Archival. Y creo que no hace falta que os especifique que la diferencia es enorme. Vienen cuatro, y aparte de que la tinta, o por lo menos la que me vino a mí, no vale para nada, lo que son los sellos son preciosos y te pueden ayudar a adornar cualquier tema. Cualquier tema navideño, se entiende. Aparte de la prueba en papel, también lo quise probar en el mismo cartón en el que te vienen los sellos, y el resultado es idéntico. También compré estos sellos de mono, que por si los preguntáis, tampoco tenía en mi colección. Y por si acaso en un futuro hago una temática de animales de zoo o uno directamente de mono, pues un buen comienzo, así no tengo que dibujarlo. Por supuesto, también los voy a poner a prueba, y para ser justa, primero voy a usar su propia tinta. Aparte de que te marca el borde, la diferencia con los otros es enorme, y su tinta sí que tiene un aprobado. Os aconsejaría que si queréis usarlo, lo empapa bien de tinta, después con una toallita simplemente le limpia el borde y el resultado será muchísimo mejor. Otra de las cosas que compré es este set de scrapbook, que me parece bien tanto para un regalo como si te quieres iniciar en el scrapbook y no tienes muy claro qué materiales comprar, es un buen comienzo. Aquí enseño un poco todo lo que viene, pero ahora vamos a pasar a abrirlo y a ponerlo un poco a prueba. Te vienen estas cintas de washi tape, tanto esta verde con lunares en blanco como esta dorada. Y este set de scrapbook en concreto está pensado para los viajes. En la misma libreta de scrapbook ya te viene en la portada un espacio para que puedas decir de quién es este scrapbook o poner cualquier dibujo que se te ocurra. Vienen muchísimas hojas. Y el gramaje es bastante bueno. También te vienen estos sobres, tanto en colores lisos como de raya, y la parte de atrás se puede despegar, es como una pegatina, y lo puedes pegar tanto en el scrapbook como para cualquier otra manualidad. Pasamos a las pegatinas, como había dicho al principio, están pensadas para los viajes y vienen tanto medios de transporte como cosas para viajar, como las flechas o estos carteles de viaje. Los colores son de los más variados, y ninguna de las hojas de las pegatinas son repetidas, así que tienen mucha variedad de pegatinas y muchas ideas diferentes. En esta, por ejemplo, el avión y el coche son de los más bonitos, y aparte te viene, por ejemplo, la ciudad o muchas flechas para hacer viajes. En esta última página de pegatinas también vienen algunas de lo más curiosas, como esta bola del mundo, esa margarita, el barco también está precioso, esa ensalada. Tanto para un viaje que quieras hacer
cuando se pueda, o un viaje que ya haya hecho, es una manera muy bonita de decorar una hoja. Además de todo esto, también te vienen hojas sueltas para que puedas ir combinando, que ya sabéis que el scrapbook también se trata de combinar distintos materiales y hacer diferentes combinaciones de colores. También os enseño la caja de cartón por si la queréis aprovechar para otra manualidad. Y las hojas te vienen tanto estas de rayas en tono rosa, que solo vienen por una cara, la parte de atrás es totalmente blanca. Esta de lunares verdes con los lunares en blanco. Esta de rayas en amarillo y blanco. Esta como de abetos con un toque en dorado. Y esta última no sé bien si es arena o más tipo pergamino. Muchísima variedad para un set, sobre todo si eres principiante y no tienes muy claro por dónde arrancar. Aquí también te vienen algunas sugerencias. Costaba 5 euros el set y a mí me salió por 3 porque estaba un poco dañado. Tanto sea a 3 como a 5 me parece un set de lo más variado. Sobre todo si vas a iniciarte en el scrapbook, es una buena manera de hacerlo. Os enseño también la bolsa de tela, como os decía al principio con las pajitas, estoy en modo no plástico, por lo menos, bajarlo a todo lo que pueda. Y siempre que se puede, compro tanto las bolsas de tela o ya me las traigo las de casa. Cada vez también las marcas se van concienciando más y cada vez también viene menos plástico, lo cual es una ayuda y todo lo que podamos aportar nosotros siempre suma. La última manualidad es haz este arbolito por ti mismo. Aquí os enseño un poco cómo es todo lo que viene en el interior, aunque ahora vamos a pasar a abrirlo y lo comentamos. Lo primero que vemos sería este cartón, que ya te va a dar la forma de tu arbolito. Solamente lo tienes que plegar sobre sí mismo y pegar por esa señal que ellos ya te han dejado marcada. Si queréis ver más de este arbolito, dejadmelo también dicho en comentarios. Si no, seguramente lo subiré a Instagram ya terminado o en un vídeo corto de YouTube. En la bolsa aparte podéis ver todos los materiales que necesitamos para formar este arbolito. Estas serían las bolitas decorativas, la cinta para poder pegar todos los pompones, la estrellita que decorará nuestro árbol, y por último, algo imprescindible, los pompones. Vienen en tres colores y como hemos podido ver al principio, ellos te dan una sugerencia. Empezás por el verde oscuro abajo, el verde claro en el medio y por último los blancos. Aunque como digo en el bullet journal, vosotros mandáis y si queréis hacer una combinación, adelante. Aquí os enseño cómo son los pompones. La decoración del principio y aquí la cinta aislante para que veáis que viene bastante cantidad y hay de sobra para hacer toda la manualidad. Voy a pasar a poner esto con un poquito de orden, todo lo que pueda armar. Esto es lo mejor que he conseguido, así que voy a pasar directamente a despedirme. Muchas gracias por ver todo el vídeo, espero que os haya entretenido mucho. A mí me ha encantado hacerlo, por supuesto.
y espero veros el próximo domingo en el próximo vídeo de Bullet Journal. Muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.